També de minifaldes i això. Ah, una volta. Com sí. Calen les velles. Xica, és que a més tenim una fada padrina. La nostra fada padrina, Adolfina. O sigui que segurament una miqueta de màgia, la seva vareta màgica, podrà fer alguna coseta. A veure, fada padrina, per favor, emporta't a Maria José. Emporta't a Maria José. I a veure en què ens sorprens. Maria José. A veure... Ara veurem què passa. Ai, campanades. Ai, 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 les 12 de la nit. Ai, Amparo, que patirà la transformació. Fada, padrina, per favor, emporta-te-la. No siga que vegem així la transformació en directe. Adolfina. On te l'emportes? Ai, 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 ai. No sé si l'emporto. Ai, a veure què passa després. És una tarda de misteris. Ai, ai, ai. Amparo se n'ha anat, se l'han portat la fada padrina Adolfina. No sabem exactament què és el que haurà passat, però crec jo que ja estic sentint jo ahí sorollet de fada padrina. Fada! Amparo! Esteu per ahí? Ai, sí, per ahí estan. Ai, a veure, a veure. Esta escada ha encontrat amb una presència divertida i màgica, la nostra fada padrina Adolfina, que tota la vesprada està complint els somnis dels nostres convidats. Jo crec que ja ha arribat el moment de conèixer-la o conèixer-lo una miqueta millor. I li diuen Adolfo. Bueno, no habrá perdido. No ha pasado nada. No ha pasado nada, no ha perdido su poder. Está la varita, ¿eh? Ah, bueno, la tienes asegurada. Oye, ¿es la primera vez que te vistes de hada? Pues sí, hija. ¿Y de mujer es la primera vez que te vistes? Pues no. 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 Pero soy, reconócelo, soy bastante sexy. No hay más que verme. Adolfo, ¿tú qué tal te llevas con las chicas? Bueno, yo con las chicas me llevo muy bien, sí. Soy gran amigo de ellas y bueno, pues ellas también son grandes amigas mías, muchas con derecho a roce. No, hay que comentarlo porque aunque no te lo creas y tenga este cuerpo serrano, ¿sí? Donde voy triunfo. Oye, perfecto, claro que me lo creo, ¿cómo no me voy a creer? Exactamente. Pero, ¿y ellas de repente en una noche estás de triunfo, que triunfa así mucho, y te vieran aparecer así vestido, qué ocurriría, Adolfo? Pues posiblemente salieran corriendo, pero bueno, de mí cualquier cosa se puede esperar, porque incluso te puedo hacer el grito de Tarzán si quieres. Hazlo, hazlo, por favor, claro. Hombre. Adolfo, es la primera vez en mi vida que veo una hada madrina haciendo el grito de Tarzán. Sí. Gracias por este momento. De nada. ¿Puedes seguir hablando? ¿Las cuerdas te lo permiten? Sí, perfectamente. O sea, yo soy un tío completo, tío Comansi. Vale. Adolfo. Dime. Si tú tuvieras la oportunidad de pedirle un deseo a una hada madrina, ¿qué le pedirías? Oh, pues le pediría una novia. Ay, sí. Sí. Pero... Sí. Porque aquí donde me ves, poca gente me quiere. O sea, te quiero decir, poca gente se presta a hacerme feliz. ¿Por qué? No me lo sé. Creer. Ah,
Ay, Adolfo, no me digas eso, que me pones triste. Pero bueno, yo lo intento, ¿sabes lo que quiero decir? Yo voy por ahí de marcha y arraso con toda la banda. Y bueno, hay algunas chicas que dicen vale y otras dicen tal. Porque mi manera de entrar a las chicas es ponerme en una barra, por ejemplo, y decir, hola nena, ¿vienes mucho por aquí? Y después le digo, bueno, ¿jueces o enriquece? Algunas me dicen que vale y otras me mandan a freír gárgara, que todo es posible. Bueno, también, oye, claro. A freír gárgaras también es otra expresión que no había oído. Esa es tuya, ¿no? Esa es tía. Esa mezcla entre las dos. Sí, sí. Muy bien. No pasa nada, son las cosas del directo. Oye, ¿y tú? Ahora que me dices este pequeño problema que a veces tienes con las chicas, ¿no has probado a cambiarte de look, hacerte mechas, depilarte el pecho? Bueno, si te contara... Cuéntame, ¿eh? Si te contara lo que me pasó un día, pues nada, pues yo estaba trabajando y esas cosas, ¿no? Y dije, es verano, voy a cambiar de look, voy a hacerme algo innovador, apoteósico, tremendo, que vamos, va a ser el apocalipsis, ¿no? Total. ¿Qué hiciste? Fui a una peluquería y dije, tú vía libre, haz lo que quieras, conviértete en el rey de la fiesta. Y bueno, pues de repente, digo, bueno, si me quieres dar alguna forma el pelo y tal, de repente, señores y señores, me veo con la permanente hecha. ¿Tenías el pelo muy largo? No, lo tenía como lo tengo ahora, ¿vale? Pero lo ves rizado, ¿vale? Entonces ahí no acaba la cosa, es tremendo porque, bueno, verás. Total, que llego a casa, ¿no? Entonces no me veía, no me identificaba con lo que estaba viendo al espejo, porque realmente veía a un ser un poco feo, ¿sabes? Y yo... Hombre, soy incómodo de ver y un poco asimétrico realmente, pero a tanto no llego, ¿no? Entonces dije, me voy a poner de rubio. Entonces me teñí con el pelo rizado y me puse rubio. ¿Tipo Bisbal? No, parecía más Harpo de los hermanos Marx. Solo me faltaba la bocina, ¿sabes? Entonces, esas cosas pasan. ¡Adolfo! ¡Total! Y ahora viene el final. A ver, dime. Viene el final. Es tremendo. Total, que como no era una imagen espeluznante realmente, pues cogí y me tuve que rapar la cabeza al cero. Y bueno, al día siguiente tenía un concurso de chistes. Y pues, ¿qué se le va a hacer? ¿Ganaste el concurso? Quedé subcampeón. Bueno, oye, perfecto. Sí, bueno, uno hace lo que puede, tiene. Imagínate que hubieras llevado tu pelo y tal, que no hubieras sido despojado de la melena, ni nada. Hubieras ganado seguro. Bueno, no pasa nada. Lo único, no te importa que quite el gorro. No me importa. Igual se ha roto un poco. Se ha roto algo. Un poco, no pasa nada. Involucrado en el mundo del espectáculo. Pero a mí me gusta el mundo del espectáculo. Yo me gustaría hacer reportajes en algún programa, alguna cosa, ¿sabes? Pues, porque, bueno... Oye, esa oportunidad seguro que te llega en cualquier momento, pero yo te pediría un último trabajo esta tarde. Venga, pídeme lo que quieras. Hace un ratito, María José ha sido trasladada de este plató no sé a dónde por ti y quiero ver qué transformación ha sufrido. ¿Ah, lo quieres ver? Yo creo que está escondida por allí. ¿Tú la sacarías para que la viéramos cómo ha quedado? Hombre, eso está hecho. ¡Vete a por ella!